Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa de este 4 de junio del presente año. Reciban un cordial saludo a quienes nos acompañan en esta tarde. El señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República. La señora Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia. La señora Ana Catarina Müller Castro, ministra de Educación Pública. El señor Franz Tatenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía. Y el señor Luis Amador Jiménez ministro de Obras Públicas y Transportes. Al público en general que sigue esta transmisión por las diferentes plataformas, bienvenidos a todos y todas. Me permito darle la palabra al señor presidente de la República, al señor Rodrigo Chávez Robles, para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo este sábado en la tarde y sobre todo a los señores miembros de la prensa que, al igual que nosotros, estamos trabajando horas extras eh, porque el país lo necesita. Eh, tuvimos un Consejo de Gobierno extraordinario este sábado. Eh, la razón es que eh, acordamos, entre varias cosas, pero lo más importante, una propuesta de nombramiento para ratificación de la Asamblea Legislativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, más conocida como ARECEP. Bueno, para que ustedes sepan... Ah, y además yo salgo a la Cumbre de las Américas el, la semana entrante y hay un tema que desde mi punto de vista no podía seguir esperando, que es precisamente esta propuesta para que la Asamblea Legislativa pueda ratificar a la Junta Directiva y al Regulador General. ¿Por qué es que Arecep es tan importante? Bueno, eh, porque Arecep es la que determina, no es el gobierno, no es el Presidente de la República. Por ley, Arecep es la que tiene la facultad para fijar el precio de los combustibles, el precio de del transporte público la tarifa los pases y además el precio del agua y de todos los servicios públicos que da costa rica resulta que RCEP no ha tenido una junta directiva completa y un regulador general para que funcione todo ese equipo eh, por aproximadamente quiten unos días pongan unos días casi un año y la situación de las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles, simplemente no puede esperar. En ese sentido, tomamos el acuerdo y vamos a nominar a don William Villalobos Herrera como regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. También vamos a proponerle a la Asamblea Legislativa para su ratificación a la señora Grete López Castro en calidad de miembro de la Junta Directiva y al señor René Alberto Villela en su calidad también de miembro de la Junta Directiva. Esa fue la razón fundamental para convocar a los ministros y ministras a una sesión extraordinaria un sábado por la tarde. Además de eso, eh, obviamente aprovechamos para conocer algunas renuncias, eh, acuerdos de viaje, ratificación de nombramientos y propuestas de miembros de juntas directivas, eh, como en el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje y otras. Y eh, también tuvimos una conversación estratégica sobre proyectos de ley, eh, muy importantes como los estamos trabajando, sobre proyectos de gobierno, decretos ejecutivos y eh, otras propuestas de política pública. Eh, ha sido una sesión inter, eh, muy, muy, muy eh, productiva. y a eso se debe el que ustedes y nosotros estemos aquí hoy. muchas gracias. Gracias al señor presidente por sus palabras. En este momento el señor presidente de la República se retira para seguir con. No, yo, sobre... ah, yo creí que podía tomar un par de preguntas porque si me retiro siempre dicen que adelante que señor no presidente contesto adelante, y, y la señor verdad presidente. es que aquí están los ministros pero yo doy la cara yo no salgo corriendo. Perfecto. Muchas gracias. Perdón por el malentendido colega. No se preocupe. Si alguien tiene una pregunta eh, por favor. Eh. Vamos con Julio por acá Julio. Identifíquese, caballero, por favor. Julio, por por acá. El micrófono. Julio Arrieta, Canal 36. ¿De Canal? 36. Ok. Bueno, señor presidente, soy Julio Arrieta, de Canal 36, de Guanacaste. Mucho gusto, don Julio. Mucho gusto. Eh, queríamos preguntarle qué acciones está tomando el gobierno para prevenir que sigan ocurriendo hackeos en las diferentes plataformas y qué estrategias utilizan para controlar la afectación en los servicios como la caja. Mire, eh, como dije yo el miércoles pasado, que fue la última vez que pude conversar eh, con el pueblo de Costa Rica a través de los medios, primero eh, es inaceptable que la caja haya sido hackeada, porque en guerra en guerra avisada no debió haber muerto soldado. Ya habían hackeado el Ministerio de Hacienda por razones inaceptables, que era que el Ministerio de Hacienda no había puesto los sistemas. Pero bueno, eso ocurrió. La segunda vez fue una barbaridad y estamos entonces haciendo una investigación para sentar las responsabilidades de si hubo negligencia o actividades hasta posiblemente de naturaleza criminal o con implicaciones penales en la caja. El señor Álvaro Ramos ha golpeado no hay quite, lamentablemente. Esta, la debilidad de los sistemas del gobierno viene por muchísimos años. La falta de inversión en tecnología viene por muchísimos años. Bueno, nos toca curarlo, yo no me estoy quejando. Los problemas son cosas que tenemos que resolver y en eso estamos. Sentando responsabilidades, que va a llevar un proceso. Ustedes saben que en Costa Rica hay que hacer las cosas eh, a veces más lento de la cuenta, pero es nuestra hermosa llamada democracia, y ellos están limpiando los servidores, instalando MicroClaudia. Eh, es un programa de protección. Eh, pareciera que los datos se pudieron resguardar a tiempo y por eso los sistemas están apagados, para que no haya contagios. Hacia adelante, todos los miembros de las instituciones autónomas. Y los ministros y ministras recibieron una orden de que se instalan o se instalan, que escojan ellos, se instalan o se instalan los mecanismos de protección. Ellos saben que esto es una orden directa y de acato inmediato. Muchas gracias. Continuamos con Aaron Sequeira del periódico La Nación. Buenas tardes una consulta usted mencionó que se hablaron se habló sobre proyectos de ley en la sesión de hoy qué proyectos de ley son las las prioridades de estos dos meses de extraordinarias que quedan mire nosotros eh, como dije hablamos y tenemos una estrategia eh, estamos viendo las rutas de cosas como para continuar la lucha contra las pensiones de lujo eh, ya presentamos una ley que elimina unas pensiones de lujo, pero no todas, y discutimos la ruta para terminar de eliminar esa barbaridad donde hay gente que está recibiendo pensiones que son hasta 10 veces la pensión máxima de la caja, que eso es un problema en sí mismo, pero lo que es verdaderamente ofensivo, que no cotizaron para ellas. Como ha habido muchos intentos y se han muerto en diferencia, en diferentes instancias, eliminar esas pensiones de lujo, y estoy hablando de dejar de pagarlas, no para los nuevos, no, no, de dejar de pagar esos excesos antes de que se muera la persona y antes de que se pensionen las otras. Y esa fue una de las cosas que discutimos, la ruta. No le voy a dar los detalles por razones tácticas obvias, pero nos pusimos a trabajar sobre cómo... Queremos lograrlo. Es una batalla que han perdido otros y nosotros vamos a buscar la ruta para asegurarnos en la medida de lo posible de que eso va a ocurrir dentro del marco eh, jurídico de Costa Rica. Tenemos otras leyes muy importantes y entonces lo, lo que discutimos fue la secuencia que falta, los procesos de revisión y de aseguramiento de o de control de calidad de esas leyes para no encontrar problemas. Muchas gracias. Una pregunta más, por favor. El señor Richard Molina, de El Guardián. Mucho gusto, eh, Richard. Muchas gracias, señor presidente, a la señora delesco y a los estimados señores ministros. Eh, señor presidente, yo quisiera una valoración sobre todo para la gente en cuanto a la expectativa que pueda haber sobre su mandato. Es muy joven, pero yo quisiera que usted me hiciera, por favor, un análisis sobre la institucionalidad porque he visto a doña Natalia a veces explicando muchas veces este asunto, porque a veces la gente no comprende cómo el presidente um, habla de algo y, por ejemplo, dice, ah, no, es que el presidente no puede tomar esa decisión porque debe ser la ministra que lo debe llevar al Consejo Superior de Educación y esto parece interminable. La gente votó por el presidente para que haga. Señor presidente, ¿cuánto estamos enredados en, entre institucionalidad y burocracia? Si me hace el favor, buenas tardes. Bueno, Richard, eh... Esa pregunta a mí me hubiera gustado que usted me lo hubiera hecho durante la campaña. Eh, déjeme eh, ser eh, muy prudente porque yo soy absolutamente respetuoso de nuestra democracia y de nuestro marco jurídico. Si sí noto y he notado, tal como lo dije en los tiempos de candidato, que en Costa Rica se nos ha ido la mano. Temor a que alguien tome decisiones, se nos ha ido la mano amarrando a los tomadores de decisiones en todas partes. ¿Será que no hay rendición de cuentas? Porque en un sistema donde hay rendición de cuentas, usted le dice a la jerarca señora, usted toma las decisiones de acuerdo al marco de ley y si se, se jala una torta después viene a rendir cuentas y a pagar. Eso es lo que yo he notado en los países más desarrollados del mundo. Usted le da la responsabilidad a alguien, le da la autoridad y luego le demanda cuentas. Aquí no. Aquí hemos ido, probablemente por razones históricas, diluyendo las autoridades que tienen las personas a quien el país designa como presidente o presidenta de la República. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, mandos medios, a cada rato se atraviesan. ¿Cómo se, atra se atraviesan? Simplemente dicen, no me parece tal cosa. Y uno empieza a ver y se da cuenta que tal vez se están extralimitando en sus funciones. Eh, entonces ahí hay, hay que tomar acciones, hay que persuadir, hay que convencer y si son de confianza, removerlos. Porque el objetivo fundamental no es satisfacer a una burocracia. El objetivo fundamental es servir al pueblo de Costa Rica. Tenemos un montón de instituciones que controlan a otras instituciones. Vea, ARECEP controla. Yo no tengo nada contra ARECEP. A mí me parece que eso fue un progreso. Pero para que la gente entienda, a mí me escriben en Twitter, Chávez, ¿qué va a hacer usted para bajar el precio del diésel? ¿Saben qué? Yo no, for, yo, no, yo no puedo bajar el precio del diésel. Estoy luchando para que baje el precio del diésel. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? El lunes vamos a dejar firmados y si no, mañana domingo, tal vez dependiendo de cuándo termine la revisión, porque estamos trabajando de lunes a lunes. Mañana domingo o el lunes vamos a revisar un decreto ejecutivo para que ARECEP... De acuerdo a nuestra ley, pueda llevar a consulta pública el 10 de junio una baja de 100 colones al diésel. Nosotros estamos recomendando y le estamos pidiendo a ARECEP que por favor toda la baja que va a tener ese cambio de metodología se la ponga al diésel. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el costo de los pasajes, ahí es donde está el costo de traer la comida de San Carlos y, o de la zona sur, a la gran área metropolitana. Entonces, por ley, Arecep va a tener la consulta el 10, y yo soy muy respetuoso, no, no quiero que los señores que trabajan ahí, las señoras que trabajan ahí, piensen que estoy, no es la ley. Ellos tienen un periodo de tiempo para decidir aplicar eso y que baje el precio del diésel. Bueno, eh, nosotros les rogamos encarecidamente, aplíquenlo rápido. Usted sabe que le voy a contar una anécdota. Señor Ministro de Transportes, eh, bueno, le voy a contar una anécdota. Una de las empresas más importantes del mundo, literalmente, quiere construir en Costa Rica 80 mil metros cuadrados de planta para contratar a 5 mil costarricenses en la zona oriental eh, en puestos de altísimo valor agregado de salarios. 24 meses pegados para ver si les dejaban hacer un, una, una salida de la ruta 1 hacia esa planta enorme. Y resulta que, el señor ministro, yo le dije, señor ministro, pero ¿cómo puede ser? Son 5.000 costarricenses que van a tener trabajo. Y los que les venden la comida a ellos y la soda que va a estar a la par. Y el transportista y el de Uber que los va a llevar al, al, al trabajo en la mañana. Eh, imagínense, 5 mil puestos pagados altísimos. Y la comisión esta, que se llama la Comisión de Acceso a las Rutas Nacionales, 24 meses sin decidir. Dije, señor ministro, tuvo que hacer malabares. Cambió la comisión, señor ministro. El señor ministro está haciendo malabares para que cuatro o cinco burócratas pongan el huevo. Pero viera que va a seguir haciendo los malabares. ¿Ah? ¿Cierto o no, señor ministro? ¿Verdad? Bueno, así han manejado eh, las cosas en este país. Entonces usted me dice: eh, la institucionalidad de Costa Rica. La institucionalidad de Costa Rica se le fue la mano previniendo que gente abusiva, y, y, etcétera, eh, tratando de prevenir, porque no hemos podido eliminar el chorizo, eh, pero tratando de prevenir abuso de poder, decisiones arbitrarias, etcétera. Pero el péndulo se fue tanto al otro lado de que, que vea: 24 meses para empezar a construir 80 mil metros cuadrados de planta para contratar a mil costarricenses. Y yo me pregunto, ¿cómo se explica eso? Yo le dije al ministro, la semana entrante tiene que estar ese permiso. Y por eso está haciendo malabares. Yo se lo agradezco, don Luis. Ahí le di mi evaluación. Eh, ahorita me van a empezar a decir, es que es un dictador. No, es que la gente no tiene tiempo. Ayer tuve una reunión que me decían, para terminar la carretera Naranjo-San Carlos, 50 años de carretera, de proyecto, 50 años. Ay, presidente, denos un mes y medio más para terminar otro estudio. Y yo lo que les decía es, ¿sabe qué? Mes y medio suena poquito. Pero es mes y medio de miles de costarricenses que tienen que viajar por Zarcero o por la 32 y desviarse hacia San Carlos, habiendo una ruta directa de 43 kilómetros. Es miles de millones de colones que cuesta más transportar la leche que viene a San Carlos, los, la, las, los productos agrícolas, la fruta, que viene por otros caminos que no debería haber. ¿Cuánto vale un mes y medio de tener esa carretera parada? Bueno, tenemos 50 años de tenerla parada. Entonces no les di un mes y medio, les di 20 días. Y hey, hay gente que se molesta. Muchas gracias, don Richard. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Hay una aclaratoria para el Consejo de Gobierno. ¿Perdóneme? Hay una aclaratoria para el Consejo de Gobierno. ¿Qué es una aclaratoria? Para el... Bueno, déle. ¿Una consulta sobre algo que usted ah, mencionó? Sí, señor. Buenas tardes, presidente. Eh, mencionó, si no me equivoco, renuncias que fueron valoradas también durante el Consejo de Gobierno. Quería preguntarle por el detalle. De, sí, de, con mucho gusto le digo. Esos son detallillos. Eh, dos miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social renunciaron. Renunció un miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. Eh, Esas fueron las renuncias. Vea qué interesante, hablando de lo que me preguntaba eh, don Richard del excelente diario digital El Guardián, eh, vea qué interesante, no les podemos decir que no a la, a la renuncia, pero por ley tenemos que levantar la mano los ministros y el presidente aceptando la renuncia. Ahí hay un trámite que, que hay que averiguar cómo lo quitamos. Muchas gracias, que pasen un lindo día. Hasta luego. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con… Ay, los señores ministros, por favor manténganse acá, tenemos una serie de consultas para ustedes. Iniciamos con José Adelio Murillo de Repretel. Gracias, buenas tardes. La consulta era para doña Catarina, por favor. Quería consultarle primero ya ahora que el Consejo Superior de Educación queda integrado, cuándo se estaría reuniendo y si esto ya garantizaría poder ejecutar la orden de faro o la conversación de faro que ha adelantado el Presidente de la República. Adicionalmente, si podemos precisar, si estas pruebas de faro, como estaban cercanas algunas, si se ha avanzado, por ejemplo, con la impresión de materiales, si ya había un avance por esa línea. Muchas gracias. Sí, bueno. ah, por la pregunta de hecho, el consejo ya está integrado. Eh, se logró la, ya la publicación de la designación de la exministra de educación, asri fischer, en sustitución de, del señor exministro garnier. este también se logró ya la publicación de la designación de dos representantes de, del magisterio que ellos eligieron, ¿verdad? María Esther Camacho y Johnny Varela. Así que ya tenemos quórum. Estamos convocando probablemente para el jueves de la próxima semana. Y ahí el Ministerio de Educación Pública va a presentar una propuesta, propuesta que ha surgido justamente a raíz de una serie de pedidos. Eh, con respecto a la aplicación de las pruebas FARO. Quisiera dejar muy claro que las pruebas estandarizadas, las pruebas de evaluación son muy importantes y de ninguna manera se va a perjudicar la evaluación de los estudiantes, ¿verdad? Simplemente que específicamente con respecto a FARO han habido una serie de, eh, de análisis que se han hecho y los vamos a conversar con los miembros del Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Yo quisiera pedirles que esperemos a que el Consejo ya tome sus decisiones y entonces con todo gusto nos reunimos para contarles, para que ustedes más bien nos ayuden a hacer llegar el mensaje a la, a la población, a la comunidad educativa y a la población cuando en el momento en que esté esa, esas decisiones. Así que eh, eso por respeto, digamos, al, al proceso verdad, con el Consejo, que me den oportunidad de de presentarlo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos. Werdy Vázquez de Noticias Actual. Señor, buenas tardes, señora ministra, pero quiere decir esto que el 15 de junio hay prueba faro. ¿Ese, esa es la intencionalidad del ministerio. La intencionalidad es presentar una propuesta al Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Ustedes mismos han dicho que la ley eh, lo que define es que es el Consejo el que va a decidir, por tanto yo no puedo, por más que quiera, no le puedo adelantar las decisiones que va a tomar el Consejo Superior de Educación. Este, al terminar la sesión, se, inmediatamente se, se divulgará la, la información. En este momento yo personalmente no puedo... Adelantarle ninguna decisión, me va a disculpar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Proseguimos ahora con José Adelio Murillo de Reprete el Canal 6. Eh, doña, eh, la consulta para doña Natalia Díaz. Dos consultas puntuales. La primera, en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de ley con la intención de rebajar los combustibles. Uno específico que tiene más consenso es el sustitutivo que presentó el PUSC eh, para rebajar el impuesto único pero en menor medida y otra serie de medidas. Lo primero es si ya conocen ese, ese sustitutivo y eh, han insistido en dialogar con el gobierno. Entonces, ¿cuándo se van a dar esas mesas de diálogo? Esa es la primera pregunta. Sí, muchas gracias. Efectivamente, hemos estado teniendo reuniones con jefes de fracción, con doña Daniela Rojas tuvimos, con doña Katia Rivera también. Hay varios expedientes que se están analizando junto con el ministro de Hacienda. Entonces espero yo conversar a inicios de la próxima semana para valorar cuál sería la ruta, aparte de las medidas que ya el gobierno ha implementado, pero sí los estamos viendo. Eh, si me detalla la posición o el análisis que han hecho ustedes con respecto a ese proyecto en específico. Y lo segundo es, hay seis préstamos que inició el gobierno anterior que suman alrededor de 1.400 millones de dólares, eh, a la luz de lo que se hablaba de las reservas del Banco Central, del precio del dólar. Este, y también que el mismo Banco Central anunció un empréstito por eh, mil, eh, mil millones. Consultarles si ustedes conocían de esta situación de estos préstamos y si le van a dar continuidad para presentarlos a la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, efectivamente, sabemos de la independencia del Banco Central. ¿Verdad? Eso ha sido algo que inclusive ha sido un lineamiento de la OCDE. Entonces, en estos temas relacionados con Banco Central, el vocero sería don Roger Madrigal. Con el tema de empréstitos, ustedes saben que muchos de ellos se encuentran en la corriente legislativa, específicamente eurobonos en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ya el ministro de Hacienda fue a dar también su posición con respecto al mismo. Estamos trabajando junto con los jefes de fracción no solamente en ese tema sino en muchos más en la agenda legislativa y hemos venido pues abordando a cada uno de los partidos para ir conversando sobre las posiciones. Pero, ministra, que aquí la no se han ah, bueno, no, de los que no se han presentado, bueno, eso es un tema que estamos viendo también con Hacienda porque de hecho quedamos de revisar junto con el ministro en estos días cuál va a ser la posición con respecto a ellos y el el, mon, el momento, perdón, de la presentación a los mismos a la asamblea. Obviamente tendríamos que valorar en este periodo de sesiones extraordinarias al 31 de julio, que tenemos este periodo, después sigue este mes de agosto y ya después volveríamos a las sesiones. Entonces, sí, los vamos bien, los vamos a ver, perdón, con el ministro de Hacienda. Alessandro Solís de ameliarueda.com. Buenas tardes, ministra. Eh, esta semana, si no me equivoco, inicio de la semana la Diputada del Partido Social Democrático, Paola Nájera, envió un oficio a su oficina en el que le sugería eh, la posibilidad de que el sector público adoptara el teletrabajo allí donde fuera posible debido al aumento en el precio de la gasolina. Quería saber si ya le ha trasladado respuesta y, bueno, no sé si, si el gobierno realmente se plantea girar instrucciones en este sentido o cuál es la posición del gobierno eh, con respecto a esta propuesta del propio partido oficialista. Sí, bueno, efectivamente es algo que vamos a revisar con doña Marta. Estamos trabajando con ella en el tema de la directriz, bueno, más bien el decreto de teletrabajo. Y bueno, lo estamos viendo directamente con el ministerio. Tenemos pendiente una reunión también con el presidente para ver cuál va a ser la posición, porque sí, efectivamente venía desde la administración anterior y se continuó por un tiempo también con el mismo para que las personas tuvieran la certeza ante la inseguridad del cambio de gobierno, pero es un tema que tenemos pendiente. Don Richard Molina, el guardián. Eh, buenas tardes, señora ministra. Yo quisiera esa misma valoración porque yo creo que los costarricenses tienen que entender la dinámica de la política. ¿Qué ha significado, doña Natalia, a que usted tiene amplia experiencia, que sea el primer gobierno que tiene que empezar a generar? Es que estamos hablando de todos los gobiernos anteriores, ellos recibían, pero en este caso han sido. Yo quisiera una valoración para que usted le explicara al costarricense. ¿Qué significa eso? Muchas gracias. Y una pregunta señor, para el señor ministro de Transportes cuando termine. Muchas gracias. Que sí, don Richard. Bueno, efectivamente es la primera vez que se da un cambio en el momento de las sesiones extraordinarias. La constitución política establecía antes de esta reforma que las sesiones extraordinarias iban a iniciar hasta el mes de agosto. Entonces quiere decir que desde el 8 de mayo hasta el 31 de julio eran ordinarias. La reforma cambia eso y entonces convierte las sesiones ordinarias en extraordinarias y por lo tanto el Poder Ejecutivo tiene ahí la agenda para presentar a la Asamblea Legislativa y que sean los diputados los que voten lo que el Poder Ejecutivo presenta. Tiene sus pros y contras, Richard, efectivamente. Los pros es porque usted tiene el espacio entrando al gobierno para presentar las iniciativas de interés del presidente, bueno, y los diferentes ministros o presidencias ejecutivas. Pero también hay un tema importante que yo he aclarado ya en varias ocasiones y es que es una agenda heredada. Es una agenda que viene de la administración anterior, que se han presentado proyectos nuevos, sí, pero esos proyectos nuevos tardan un periodo de aproximadamente 22 días en publicarse y asignarse a la comisión respectiva. Entonces, imagínense que hasta la semana pasada, a finales, se asignó comisión a los proyectos nuevos que se han presentado. Ahí viene el trámite regular de comisiones, ahí se estudian las iniciativas y después van para el plenario. Entonces. Aunque el Poder Ejecutivo presente proyectos, pongamos que sean 50 proyectos de ley para ponerle un número, todo eso lleva a un proceso legislativo que debe respetarse. Entonces hay un periodo en donde la agenda que se tiene es la heredada, no hay cómo quitar eso, a menos de que el partido que, se, que gane la elección sea un partido que en el pasado haya estado representado en la Asamblea Legislativa. Entonces, esas han sido parte de las dificultades que se han presentado en esos primeros días, sin embargo, sí les digo que las prioridades del presidente están muy bien definidas, tomando en consideración la agenda existente, proyectos importantes como la reforma a la Ley General de Aduanas, que ya es ley de la República, que es parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos también proyectos de revisión de exoneraciones existentes, que eso también ya se votó en primer debate, desde el año 2015 estaba en la corriente legislativa y se logra ese primer debate entrando el gobierno, entonces ha sido un logro importante. Tenemos también negociaciones con los diferentes jefes de fracción en cuanto a los proyectos de ley de interés relacionados a pensiones. Hay uno que justamente lo que hace es cerrar regímenes que todavía se mantienen con cargo al presupuesto nacional, ¿verdad? Algunas personas que todavía se mantienen ahí y se cierra ese portillo. Hay otro que elimina lo que se conoce como la tercera pensión que hay instituciones como la Caja, Banco de Costa Rica, ICT y otras más que tienen una pensión extra, por así decirlo, y entonces el proyecto lo que hace es cerrar ese portillo. Hay muchas iniciativas muy buenas que hemos estado convocando y que se han venido votando o que por razones de negociación política se ha hablado con todos los jefes de fracción a través de doña Pilar Cisneros. Y se les ha dicho, bueno, reenviemos a comisión esto porque requiere de más estudio, queremos criterio de SUPEN, y así, así se han venido dando las últimas semanas, y por eso el motivo que se percibe de que no hay una agenda, cosa que no es cierta, porque muchos de ellos están en plenario, pero lo que pasa es que cuando hay negociaciones políticas para estudiar las iniciativas, el proyecto tiene que regresar a comisión. Entonces se han votado reenvíos de iniciativas de plenario a comisión para que la comisión analice el expediente por el fondo. Esa es una explicación, sé que me alargué. Pero era importante que ustedes supieran lo que ha venido ocurriendo y que esto conforme avanza el tiempo va cambiando cuando ya tengamos proyectos nuevos en la corriente legislativa de la administración para servirles. Eh, señor ministro, eh, yo sé que no puedo ser un aficionado, pero soy un ciudadano y represento a los ciudadanos. Ayer lo oí a usted y me llené de esperanza, de verdad. Y sé que los costarricenses estamos esperanzados. Nos duele mucho lo que está pasando en obra pública y yo se lo agradezco como ciudadano. Antes de periodista soy ciudadano, porque yo viajo, me topo con las presas y veo que hay nudos que yo creo que hay que explicarle a la gente por qué y usted lo está haciendo bien, señor ministro, con todo el respeto, ¿verdad? Pero quiero preguntar: usted ayer me dejó a mí anonadado cuando dijo que ya pagamos la hipoteca. Entonces, en cuanto a Riteve, ¿cuándo pagamos la hipoteca? Me parece que como costarricense tenemos que preguntaros: un momento, ¿ya les pagamos? ¿Por qué seguíamos pagando revisión técnica cara? Entonces, si usted me pudiera aclarar, por favor, y a los costarricenses, si ya le pagamos al Riteve, ¿por qué estamos pagando de más? Y si le iríamos a cobrar al Riteve eso que nos estaba cobrando de más, igual con la Ruta 27, si ya pagamos la obra, ¿por qué seguimos pagando de más? Son cosas que, que serían clásicos de misterios sin resolver, creo que usted tiene la voluntad para resolverlos. Gracias, señor ministro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, con respecto a lo que es Riteve, efectivamente… Un contrato inicial de 10 años que solo se podía renovar cinco más, fue renovado 10 años adicionales. Ya hay una en comisión en corriente legislativa que va a investigar. Pero lo que sí si bien es cierto es que ya pagamos terrenos, equipos, instalaciones, maquinaria, todo, ya eso está pagado. Y en ese sentido, por eso es que yo insisto, si ya pagamos eso, ya pagamos todos esos costos, el precio de la revisión tiene que bajar ahora. Como se le extendió hace 10 años, yo tengo que esperar a que termine esa extensión, que es el 15 de julio, para que ese precio tenga que bajar, lo cual nos falta un mes. Yo le he pedido reiteradamente a los señores de Rité que tienen que venir a firmar el protocolo en notaría del Estado, pero para eso se ocupan requisitos. La personería legal y la Junta de Accionistas tiene que autorizar que firmen. Y yo no puedo llegar el 15 de julio. Y pretender que ese día me lo firman, porque usted sabe que en el registro se dura su tiempo en registrarlo. Yo les estoy pidiendo que lo antes posible. De hecho, les mandé un escrito ayer, dándoles cuatro días hábiles para que hagan la junta, autoricen a quien van allá a autorizar y vengan a firmar la donación al Estado. Esa es la figura legal que compete, de manera tal que tenga efecto el 15 de julio. Está bien, no me lo pueden dar antes, pero que lo firmen ya para que tenga efecto ese día. Con respecto a lo que es la Ruta 27, la Ruta 27 tiene dos eh, formas. Una forma es por monto, la otra forma es por plazo. Entonces, sea que por monto lleguen a recaudar cierta cantidad, sea que por plazo lleguen a, recaudar, eh, lleguen a ese plazo. Yo, aquí voy a hablar como costarricense y ya no como ministro. Yo no estoy seguro. Cómo andamos a nivel de esa recaudación. Ya mandé a pedir los números para ver cómo estamos en esos números. Le instruí al nuevo secretario técnico de concesiones que le pidiera a Riteve que me entregue todos los datos de conteos de vehículos y de recaudación que se ha hecho hasta la fecha para ver en dónde estamos. Esa instrucción ya fue girada. Igual como usted lo ha mencionado y como vemos en todos estos casos, tenemos que asegurarnos que al momento en que terminamos de pagar, se acabó y ahí ya en ese momento podemos entonces entrar a hablar de lo que es una ampliación de esa ruta, ¿verdad? Que es muy necesaria. Lo que pasa es lo siguiente. RITEVE tenía la obligación de entregarnos cada año los estados financieros y todos los datos, y solo lo hicieron en el año 2008 y 2009. Ya yo le pedí a Cosevi que me entregue todo y eso es lo que me entregaron. Ya le mandé a pedir a Cosevi explicaciones de por qué no tenemos esos datos, pero como Cosevi es un órgano de concentración máxima no puedo darle órdenes. Hoy se nombró al último miembro de la Junta Directiva de COSEBI, si no me equivoco, es el último, tengo que ir a revisar que no falte nadie más y ya la puedo integrar para meterme de cabeza en eso. Entonces, en este momento yo no sé qué pasó del 2009 en adelante. Tengo proyecciones que yo sé que ya pagamos, pero no tengo datos y la empresa no me dio esos datos. También se los mandé a pedir a RTV, le mandé a decir, no importa, usted no me los dio, pero me los va a dar ahora porque yo los quiero, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20 21 hasta el año actual. Y en esa gestión es en la que estamos en este momento. Consulta de la tarde, Aaron Sequeira de La Nación. Eh, para Luis también. Ah, ok. El presidente habló de este eh, acceso a carretera que no se ha dado y que en 24 meses no se ha resuelto. ¿Cuál es ese acceso a carretera? ¿De cuál se trata? ¿Cuál es la empresa? Está aprendido. Sí, esto es un acceso restringido, así es como se llama. Cuando usted tiene una vía de alta velocidad, usted tiene que tener cuidado cómo hace el acceso, la salida, la entrada con carriles de aceleración, desaceleración. Este acceso en particular, la empresa compró los terrenos, nos está dando el diseño, va a pagar la construcción de plata, de bolsa de ellos. Nosotros solo le tenemos que autorizar que está bien y lleva 24 meses en una comisión en la cual yo no tengo ningún control porque no hay un. Yo, yo como ministro no puedo hacer nada. Tuve que deshacer el decreto ejecutivo, traerme la comisión al MOP. Eso fue publicado en la Gaceta, si no me equivoco, el, mierc, el viernes de la semana pasada y había que darles tres o cuatro días hábiles. Instauré la comisión, empezamos a ver el expediente, me lo mandaron incompleto. Mandé a pedir el expediente, como ministro no podía instruirlo, tuve que solicitarlo, no me lo querían dar. Tuve que convocar a sesión de Conavi hoy. Finalmente, después de muchas gestiones ayer a las 5 de la tarde, logré que me entrara el expediente. Y el día lunes tengo de nuevo la Comisión de Accesos Restringidos que se va a reunir para ya ahora sí entrar a conocer el expediente completo. Dios primero lo logremos pasar porque son muchísimos los empleos que están ahí pendientes. Y usted no crea una empresa de este calibre, de ahí después de dos años, ¿se nos puede ir? No le puedo indicar en este momento. Espéreme, por favor, a que lo terminemos de pasar, tal vez por cuestiones de discrecionalidad, pero ya lo estaremos anunciando cuando Dios primero lo logremos hacer. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a los miembros de la prensa. Ahora despedimos a los y las ministras y a quienes nos siguieron desde las diferentes plataformas. Que pasen todos un excelente fin de semana.